vamos a dibujar la parte de abajo de la caja y tenemos que delimitar el alto y el ancho de esta misma. Entonces, vamos a ir a la parte superior, marcamos el plano de trabajo con un rectángulo que es la tercera alternativa, lo ubicamos en el centro y acotamos en este caso 270. Y el alto de esta caja, lo vamos a medir, tiene aproximadamente 190 milímetros. 190. La caja tiene unos biseles en los extremos. Voy a trazarlo rápidamente. Lo vamos a medir. Veamos. Aquí son 5 milímetros de bisel. El ángulo en este caso son 5. No, el ángulo no es necesario, si sí es necesario esto. Vamos, lo moví, pero lo vamos a acotar. Tiene 31 y tiene en realidad esto. La proyección son 30 milímetros. Entonces, tenemos el bisel en la esquina. Lo vamos a recortar el excedente. Ahí, por ejemplo. Ahora voy a trazar una línea que está en la vertical. Y esta línea vertical la vamos a transformar en una línea de centro. ¿Para qué? Para ocupar la simetría. Seleccionamos la línea que está en diagonal, el eje de simetría que es este, aplicamos y terminamos. Ahí se ve que está simétrica la pieza. X para recortar. Nuevamente eliminamos lo que está de más. Vamos a construir otra línea que va a estar en la horizontal. También la seleccionamos. También un eje central para volver a replicar la que está acá arriba. Simetría, marcamos esa, shift sostenido, marcamos la segunda, eje simetría, marcamos el eje, aplicar y terminar. X borrar, X borrar. Tenemos eso, vamos a extruir esta pieza, tiene 60 milímetros de altura, pero aquí el detalle está que yo hice la operación de extruir, pero la vamos a volver a editar porque la editar la operación tenemos que considerar que es una pieza por inyección que tiene 1 milímetro de conicidad. Entonces, por ejemplo, si yo coloco 5, ahí se puede ver que está más cónica, pero solamente es 1 milímetro, nada más. Aceptar. Entonces, la parte más, digamos, más ancha es la parte superior y la más estrecha es la inferior. Ahora, en la parte inferior tiene otro sacado, que son como los rectángulos que están acá, que es donde se va, donde se coloca otra caja sobre la que estamos modelando. Vamos a hacer un rectángulo en ese extremo. Vamos a ver qué dimensión tiene esto. Voy a dejarlo simétrico a 50. Esto vamos a volver a hacer una línea de simetría. Perdón. Lo marcamos. Eje, simetría. Seleccionamos eje de simetría. Tenemos que borrar el excedente. Si apretamos la X, lo podríamos hacer. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a extruir. La extrusión es para el otro lado y llega a una altura de extrusión, según la caja, de unos 30 milímetros, que es la mitad de la altura total. Con corte, extruimos. Ahora el siguiente paso es redondear todos los bordes con empalme. Vamos a empezar
vamos a ocupar un empalme 3 milímetros. Entonces, perdón, empalme de 3. Falta acá abajo, pues por dentro también. Ahí creo que está bien, veamos. Hacemos una inspección, creo que está todo. Aquí faltó una, ahí. Aplicamos, ahí está todo redondeado. Ahora tenemos eso, vamos a vaciar. Yo creo que voy a, dice uno. Para efecto del trabajo vamos a hacer un vaciado de unos 2 milímetros. A ver qué resulta. Aceptamos. Ahí está perfecto. Pero acá hay un detalle porque aquí me saltó un paso que va una manilla. El vaciado que está ahí lo vamos a suprimir. Entonces, yo nuevamente la pieza quedó sólida. Vamos a crear un vaciado acá donde va la manilla. Vamos a hacer un eje, una línea de centro. Esta figura es algo parecido a esto. Ahí. Voy a sacar unas cotas. Acuérdense, cota, que es esa, D de dimensión. Entonces aquí vamos a colocar un número 56. ¿Qué ángulo tiene acá? Vamos a dibujar igual. Solamente esa cota. Vamos a despejar nuevamente. Vamos a hacer una simetría. Barrido. Línea de eje. Aplicar. Terminar. Destruir. Corte total. Aceptar. Acá todo esto también debe tener su empalme. Y vamos ahora, recién vamos a hacer un vaciado. Ya, 2 milímetros. Yo sé que es menos, pero para efecto del trabajo lo vamos a hacer de esa forma. Ya, en la parte inferior de la caja tiene unas pestañas que son pestañas de acople para colocar otra caja. Vamos a hacer una geometría más o menos de esta forma. Después la vamos a acomodar. Uno traza la geometría, por ejemplo, esta línea que está acá, que debe ser paralela a esta otra. Entonces, vamos a restringir paralelo esa línea con esa línea. Ahora la D, vamos a acotar en forma diagonal. Tiene unos, bueno, unos 8 milímetros, ahí se corrió todo, entonces control Z, dejamos una línea fija para que no se corra, podríamos dejar esa línea, aplicamos un candado y esto ya no se va a correr. Vamos a colocar la misma medida que está acá, y esta que está en ángulo, la misma que está ahí, esta la vamos a dejar en unos 20 milímetros o 15 milímetros. Esa pestaña que está acá, toda esta geometría, la vamos en los vértices, vamos a crear un empalme. Por ejemplo, ahí. Y acá. La vamos a replicar para tener una, digamos, un espesor. Entonces, de fase u offset con la tecla O. A ver, la O. Seleccionamos y arrastramos hasta
acá, acotamos unos 1,5 milímetros y cerramos la geometría. Tenemos que cerrar siempre para poder extruir, solamente para extruir, porque hay otras operaciones que necesitan tener un spline cerrado. Tendríamos eso, línea de nuevo al centro y center line. Replicamos esta geometría a la derecha y en la parte inferior, simetría, un barrido, línea de eje, perfecto. Ahora de nuevo lo mismo acá, línea de eje, simetría, ambas dos, eje simetría, al horizontal, aplicar, termina. Ok, ahora vamos a extruir estas pestañas. Uf, demasiado grande. Después le dimensionamos. Estas pestañas tienen, creo, vamos a medir la caja, tienen 3 milímetros de altura, 4 milímetros, perdón, 4. Aplicamos. Tiene un empalme en los extremos, ahí. Los empalmes no son muy grandes, unos 2 milímetros, aplicamos. Y tengo unos topes, en este caso voy a hacer unos topes cilíndricos para cortar el video, que irían, vamos a hacer una línea, ahí, y otra acá, a modo de referencia. Esas dos líneas las transformo en línea constructiva y voy a hacer un círculo. Lo vamos a acotar de unos 5 milímetros. Ok, vamos a replicar nuevamente. Entonces, círculo, simetría, eje simetría. Aplicamos y terminamos. Vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo. Línea de eje, simetría, barrido total, eje simetría. Aplicamos y terminamos. Es de extruir. Extruimos los topes que están acá, que son muy pequeños. Distancia hasta esa superficie, con un ángulo de moldeo unos menos 2 milímetros y un empalme de 1 milímetro y aplicamos los empalmes en las otras piezas. También hay empalme acá, lo vamos a hacer. Un empalme solamente exterior, vamos a guardar este archivo, un toolbox de la marca Stanley, ¿no es cierto?, en el escritorio, guardar. Ok, tenemos eso. Esta pieza tiene un pequeño rebaje en la parte inferior que posiciona la parte central con la parte donde hay un recoveco dentro de la pieza. Acá tiene una pestaña donde se coloca la caja. Entonces vamos a hacer lo siguiente, iniciar boceto. Vamos a marcar todo el boceto, vamos a hacer una proyección de este borde.
por todo el borde de la caja, entonces lo vamos a hacer. Bien, tenemos la proyección casi terminada. Falta solamente este extremo. Y una vez que está completa el perímetro en amarillo, vamos a hacer un desfase. Seleccionamos la línea, lo vamos a estirar hacia afuera y vamos a acotar la distancia que hay del desfase, o sea, del borde amarillo. En realidad tiene como unos 7 milímetros, vamos a bajarlo en 7. Y esto lo vamos a extruir. Ahí está la extrusión. Lo vamos a bajar unos 3,5 milímetros. Aceptar. Ahí estamos girando una pestaña. Ahora, la pestaña tiene otra pestaña hacia el interior. Entonces vamos a hacer de nuevo un boceto 2D sobre esa pestaña. Vamos a hacer un empalme. Ahí ya marqué solamente la superficie se marca entero, ya que pertenece a la misma operación. Vamos a hacer un desfase hacia adentro. Vamos a acotar un desfase de 2 milímetros y vamos a extruir. Ahora la extrusión va hacia el exterior nuevamente. Entonces vamos a verlo a través de una vista frontal. Aquí estoy extruyendo en forma recta, no tiene ángulo. Si yo coloco 2 grados, ahí se ve que la extrusión está cambiando. Vamos a hacerlo en forma exagerada. 10 grados. ¿Se fijan? En este caso es muy pequeño, 1 grado. Aceptar. Vamos a redondear el borde superior. Unos 2 milímetros. Y vamos a aquí tengo un error porque, a ver, empalme, extrusión. A ver, vamos a eliminar el empalme que está acá o lo vamos a dejarlo acá abajo en reserva. Esto lo vamos a suprimir. Vamos a hacerlo nuevamente. A ver, aquí está corriendo un error en la inclinación. A ver si lo anulo. Pues aquí queda bien. Ya. El empalme que lo coloqué bajo fin de la pieza lo voy a subir. O este lo bajamos. Y ahí de nuevo nuevamente queda el empalme. ¿Fijan? Ya, ok. Vamos a hacer lo que está dentro. Prácticamente lo que está dentro sigue el mismo proceso constructivo. Yo voy a parar el video, lo voy a terminar en silencio, así que gracias por la atención.